Ustedes sean bienvenidos a este, nuestro programa mensual, Orden Constitucional, que como ustedes saben, empezó hace dos meses y tiene como propósito acercarles temas de actualidad y de interés para todos aquellos que están interesados en el sistema de impartición de justicia, sobre todo a nivel federal. Y qué mejor que seguir con nuestra serie de programas que con una persona a la que nosotros admiramos muchísimo eh, y que tenemos el honor que nos acompañe hoy, la maestra Adriana Campuzano con un tema muy interesante que es el control de constitucionalidad de cláusulas habilitantes y normas técnicas. Y antes de ceder los micrófonos a nuestra distinguida invitada del día de hoy, nos gustaría hacer una breve semblanza de ella, aunque no necesita ninguna presentación. Eh, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana. También tiene estudios de posgrado en materia de negocios jurídicos internacionales, derecho económico y corporativo y derechos humanos. En 1985 ingresó al Poder Judicial de la Federación y es magistrada de circuito por examen desde el año 2000. Actualmente se desempeña como magistrada en el Poder Judicial de la Federación. Es integrante del Comité Académico de la Escuela Federal de Formación Judicial y socia fundadora de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, AC, de la cual fue presidenta de marzo de 2012 a marzo de 2015. Ha impartido cátedra en diversas instituciones educativas, públicas y privadas y es autora de diversos textos publicados, entre ellos Manual para Entender el Juicio de Amparo, Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo Comentada e Inteligencia Artificial para Abogados. Eh, sin más, magistrada, es para nosotros, para la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, para la revista Tiempo de Derechos y para el sitio de Ciencia Jurídica tenerla con nosotros. Eh, es un gran honor, entonces eh, sea usted bienvenida a este su programa y pues le cedemos los micrófonos. Muchas gracias, buenas tardes. Eh, gracias a quienes nos acompañan. Mi agradecimiento en particular, por supuesto, a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui a Tiempo de Derechos y al Instituto de Ciencia Jurídica, que amablemente me invitaron a estar hoy con ustedes, y muy particularmente al magistrado Osmar Cruz, que fue quien me sugirió que estuviéramos el día de hoy aquí, y al, de, al doctor César Ruiz, que ha hecho posible esta participación, así como el equipo técnico que hoy nos acompaña. Y bueno, pues eh, les convoco a que platiquemos un rato sobre un tema que a mí me parece relevante que me ha preocupado en los últimos años que tiene que ver con el control de la legalidad y de la constitucionalidad de unas de unas de unos mecanismos de regulación que conocemos como cláusulas habilitantes o como normas técnicas que también van a encontrar identificadas como eh, reglas generales administrativas o disposiciones administrativas de carácter general eh, ¿Por qué comenzaríamos a hablar de este asunto en estos días? Eh, bueno, seguramente como todos ustedes tienen muy claro, la idea de que la ley es abstracta y general siempre nos ha implicado un reto a los operadores eh, jurídicos en general y judiciales en particular, porque de la abstracción y generalidad de la ley luego debemos llegar a su aplicación al caso concreto. Y en ese tramo, digamos que se ha reconocido en general la necesidad de que los contenidos generales se particularicen. Y para lograr este propósito, en este proceso, eh, la Constitución y la actividad eh, cotidiana de las autoridades han ideado varios caminos. Eh, digamos que el primero que siempre nos viene a la cabeza, pues es la facultad reglamentaria. Pero como ustedes seguramente tienen muy claro, la facultad reglamentaria es una potestad exclusiva del Ejecutivo Federal, lo cual quiere decir que solo en principio es el presidente de la República en el ámbito federal y los gobernadores de los estados en los ámbitos locales, quienes pueden expedir normas que tienen el, el propósito de detallar, desarrollar, hacer más precisos o concretos los mandatos legales. La diferencia es, es importante porque mientras la ley viene sustentada, su legitimidad como, como producto de la voluntad general, digamos que es la norma donde se expresa la democracia, el reglamento es el producto de un órgano constituido que es el presidente de la República, de manera que no podemos comparar la capacidad y la potencia innovadora de una ley con un reglamento. Pero después de esto, del reglamento, pues eh, la realidad es que se han producido una serie de, eh, de procesos y de mecanismos que han permitido que otras autoridades de muy diferente naturaleza produzcan normas. Y es ahí a donde vamos a enderezar nuestra atención el día de hoy. Eh, estas normas, en el año 2003, eh, dieron lugar a que la Suprema Corte empezara a usar un concepto que son las cláusulas habilitantes. En esa época, la Suprema Corte advirtió que era posible que la, el legislador ordenara a un órgano distinto del presidente de la República que expidiera normas, unas normas que definió de la siguiente manera. Dice la Corte en este, el pleno de la Corte en el 2003, reiterado años después por la segunda sala, dijo, es el mecanismo a través del cual el legislador habilita a un órgano del Estado, principalmente de la Administración Pública, para regular una materia concreta, precisándoles las bases y los parámetros generales conforme a los cuales deberá actuar. Permite expedir normas regulatorias de un aspecto técnico específico y complejo que por sus características requiere la previsión de soluciones a situaciones dinámicas que no pueden prever con absoluta precisión en la ley. Bien, esta idea de cláusula habilitante, como ustedes ven, primero reconoce en favor de un órgano del Estado y dice generalmente la administración, así es, generalmente la administración, pero ya veremos no solamente ella, eh, para expedir normas en un contexto muy particular. Ese contexto era el relativo a que había fenómenos de tipo dinámico, cambiante o técnico que exigían que hubiera otros, otras autoridades y no el legislador los que pudieran regularla. Por tanto, se parte de la premisa de que no conviene llevar a la ley, eh, eh, digamos, con toda la lentitud y complejidad que significa modificarla, ciertas regulaciones y que entonces debemos dejar que otras autoridades lo hagan porque así lo exige su naturaleza dinámica o técnica. Abierta la puerta hacia ese año de este concepto de cláusulas habilitantes. Desde entonces, digamos, hemos estado conviviendo con este concepto y si ustedes revisan la jurisprudencia, van a encontrar que hay numerosas tesis en donde la solución pronta y rápida de un proceso de esta naturaleza son las cláusulas habilitantes. El problema que tenemos y es la razón por la cual hoy quisiera yo platicar con eso es que el panorama así planteado vino a hacerse un poco más complejo, uno con la aparición de unos entes que hoy conocemos como órganos constitucionales autónomos, y otro es que eh, además de estas facultades de los entes eh, llamados órganos constitucionales autónomos, se ha hecho un uso indiscriminado de estas capacidades normativas. Y ahí es donde eh, quisiera yo que pusiéramos un poco más de atención. Fíjense bien, si ustedes dan una mirada en ciertas materias, se darán cuenta que estas normas de, de rango inferior a la ley son capaces de incidir directamente en muchos aspectos de la vida cotidiana, pero básicamente los que a mí me interesan tienen que ver con los derechos humanos. Por ejemplo, en materia de energía eléctrica, lo que pagamos por la luz o las condiciones en que se presta la luz generalmente está determinado por normas técnicas que desde luego no emite el legislador. En materia de telecomunicaciones, por ejemplo, lo que tiene que ver con tarifas y procesos de interconexión, las condiciones en que se prestan los servicios, los derechos de las audiencias en materia de radiodifusión están remitidos, convocados, predeterminados por normas de esta naturaleza. Si miramos el gas y la gasolina... Los precios y los, eh, el costo que significa para las personas estos productos están determinados por normas técnicas. Si miramos a los servicios financieros y bancarios, es decir, qué obligaciones tienen los bancos, cuáles son las reglas de operación, cómo se mueve el dinero, cómo funcionan las monedas digitales, todo ese tramo también está determinado por normas eh, de segundo nivel, digamos, que no son ley. Las afores, lo que tiene que ver con los ahorros de los trabajadores, con los rendimientos que dan las afores, con las reglas de pasar de una afora a otra, también está determinado por normas de esta naturaleza. En materia fiscal ha sido particularmente relevante la cantidad de normas técnicas y de este tipo, cláusulas habilitantes que las leyes tienen para que el fisco eh, determine qué facultades tiene, cómo se ejerce, cómo los particulares tenemos que subir información, qué tanta información tenemos que dar, cuándo la tenemos que entregar. Si miramos comercio exterior, también son una serie de reglas los que determinan, y bueno, hace unos días se anunció un programa para facilitar que ciertas empresas, por ejemplo, puedan importar al país productos de cierta naturaleza de la canasta básica, y lo que están haciendo es eximirlos de una serie de obligaciones en materia de salud y en materia aduanera y de comercio exterior, y se, se está haciendo a través de normas que no son ley, por supuesto. Eh, temas más sensibles, como puede ser el uso medicinal de la marihuana o como puede ser las reglas para practicar un aborto, como tiene que ver eh, los, los servicios y los protocolos de actuación en centros médicos. Eh, y lo que tiene que ver con el uso de nuevas tecnologías también puede ser materia de normas de esta naturaleza. Como ustedes ven, entonces, pues el panorama implica que parte de nuestra vida, de nuestra libertad y de nuestros derechos humanos están directamente conectados con esta clase de normas. Por eso, creo que hoy debemos hablar un poco de ellas eh, y, y tomar nota de que estas normas también eh, significan una reflexión sobre eh, este equilibrio que debe existir entre el poder del Estado y los derechos de las personas. Con, 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 de manera concomitante, entonces ahí tenemos un asunto importante que es cuál es el riesgo de que se esté deslegalizando estas materias eh, al permitir que sea una autoridad y no el legislador la que esté definiendo su contenido y cuáles son los límites del escrutinio judicial. ¿no? que es un tema, pues también que a mí me parece enormemente importante. Eh, cuando hablamos de estos temas, eh, no puede faltar esta idea de que, pues, es un, es un punto entre el control y la libertad. y en esa medida creo que todos debemos estar interesados en trabajar. Si ustedes eh, dan una vueltecita por la jurisprudencia aplicable, van a encontrar una serie de conceptos que se utilizan en los tribunales, eh, que voy a mencionar solamente para ponernos un poco en, en contexto antes de empezar a hablar propiamente del tema. Uno tiene que ver con los conceptos, eh, por ejemplo, el de la discrecionalidad y los límites. Es más, más puntualmente se habla de discrecionalidad técnica. ¿no? Lo que tiene que ver con este conocimiento súper especializado de algunas autoridades y entes que se considera fuera de control en muchos escenarios. Eh, idea que, por cierto, me parece que no es del todo exacta, pero vamos a trabajar un poquito más adelante. También se habla, e incluso en una, en una tesis de la Suprema Corte un poco más reciente, se habla de la deferencia abiertamente, que es un concepto que en derecho administrativo lo tenemos más o menos explorado la deferencia no solo al legislador, que esto ha quedado muy claro durante muchas décadas, sino la deferencia hacia la autoridad administrativa. Eh, y también una figura que puede ser interesante, que es eh, el margen de apreciación, ¿no? que le reconocemos a la autoridad administrativa para eh, regular ciertas actividades. Como ven, entonces, eh, de lo que se trata en esta ocasión es de que nos pongamos a pensar eh, qué sucede cuando la ley permite que sean otras autoridades las que regulen cierta actividad o cierta materia y si hay control sobre esa actividad y qué naturaleza o de qué naturaleza debe ser ese control. Bien, entrando un poco en materia, nos vamos a, a referir por un ratito a... Qué son exactamente estas cláusulas habilitantes, cómo se han entendido justificadas y qué implicaciones tienen en, en la vida de todos los días, digamos, ¿no? Desde el punto de vista jurídico. Eh, regresando como punto de partida a lo que dijo la Suprema Corte en ese año, 2003, eh, la, la Suprema Corte ha dicho que el fundamento constitucional de estas cláusulas habilitantes se encuentra, por un lado, en el artículo 73, fracción 30 de la Constitución, ya saben ustedes aquel que le dice, y es facultad, pues expedir todas aquellas leyes que tú necesites para hacer efectivas tus facultades o las facultades de cualquier otro ente. Eh, y el artículo 90 constitucional, tratándose de las cláusulas que habilitan a la Administración Pública, en cuanto dice que se trata del fundamento para repartir eh, los negocios del orden administrativo eh, entre los órganos de la Administración y las bases de creación de esos órganos. Eh, el efecto natural de una cláusula habilitante es que el legislador abdica de la facultad de regular cierto tema y la remite a un órgano distinto. Y esta facultad puede ser de tipo sustantivo, técnico, puramente, es decir, que le permite crear reglas eh, que modifican o que... Eh, imponen obligaciones o que modifican la conducta de las personas. También pueden ser la creación de reglas adjetivas, como crear procedimientos o establecer trámites. También puede ser la creación de órganos, por ejemplo, eh, una disposición que autorice a Conducef o a Banco de México o a la CONSAR o a algún al SAT, a crear, por ejemplo, sus propios órganos internos. Eh, y, por supuesto, una ampliación de competencia de esa entidad que originalmente no tenía ese ámbito competencial y que, por virtud de la cláusula habilitante, lo ve ampliado. las cláusulas habilitantes generalmente se han usado para eh, generar estas facultades en órganos de la administración. pueden ser órganos centrales, por ejemplo, una secretaría de estado. Eh, o un órgano desconcentrado que es más frecuente como era antes o inclusive órganos descentralizados pero también se ha dado para por ejemplo se ha utilizado para justificar las facultades que se han dado al presidente de la república eh, por una ley general por ejemplo en temas de turismo para ciertos aspectos que eh, en donde hay que distribuir las competencias y entonces la ley de turismo ha dicho que eh, es posible que la ley general le encomiende al presidente de la República que él sea el que distribuya eh, ciertas atribuciones para la creación, establecimiento eh, eh, y precisión de sitios turísticos de cierta naturaleza. Entonces, eh, aunque no solamente es para órganos de la administración, generalmente es para los órganos de la administración. Eh, Frente a estas cláusulas habilitantes que conocemos desde ese año, eh, tenemos en cambio esta otra clase de atribuciones que la Constitución concede a los órganos constitucionales autónomos. Como ustedes seguramente tienen presente, eh, nos estamos refiriendo a los criterios que sentó la Suprema Corte hace algunos años sobre lo que se ha dado en llamar Estado regulador que en realidad pues es el reconocimiento de estas capacidades cuasi legislativas que ha dicho así la Suprema Corte en favor de ciertos entes que son organismos o órganos constitucionales autónomos en donde ha dicho que eh, su relación con el legislativo es una relación distinta a la que tiene por supuesto el ejecutivo federal como titular de la potestad reglamentaria y que por tanto también es diferente de las cláusulas habilitantes la diferencia es que mientras en las cláusulas habilitantes eh, la facultad corresponde al legislador y se concede a un ente de otra naturaleza, tratándose de los organismos constitucionales autónomas, es la constitución la que directamente les atribuye a ellos facultades y se relacionan con el legislador según determine la constitución. Eh, ha dicho la Suprema Corte, esta relación entre organismos constitucionales autónomos y el legislador, pues eh, sigue varios principios. Eh, a veces hay materias en donde eh, el legislador puede eh, actuar y entonces el organismo constitucional autónomo podrá emitir normas que sean consistentes, congruentes, co coincidentes con la ley. Pero hay espacios que están puramente reservados a la ley y hay espacios que están puramente reservados a las facultades normativas de estos organismos constitucionales autónomos. De manera que es posible que existan antinomias entre la ley y estas normas de los organismos constitucionales autónomos, eh, y estas antinomias se resuelven de acuerdo con ciertos principios. Eh, también hay otra particularidad. Eh, generalmente las cláusulas habilitantes se han concebido para atender temas o fenómenos que se estiman dinámicos. En cambio, en eh, las, los organismos constitucionales autónomos, parecería que la justificación es otra. Se trata de fenómenos en donde eh, se pretende que no estén sujetos a presiones políticas. Es decir, que se tratan de órganos que no se mueven por intereses propios de la administración pública. Como ven, esta es una diferencia interesante y sustancial entre los organismos constitucionales autónomos y las cláusulas habilitantes. Les voy a pedir que me... Eh, eh, permitan un segundo porque como podrán seguramente escuchar tengo un perro que me está matando porque quiere estar a un lado mío y no lo no le he dejado entonces mejor le abro para que entre si no 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 me van a dejar escuchar no les va a dejar escuchar la conversación permitan un segundo porque no puedo con él denme un segundo adelante Perdón, bueno, en fin. Uh, bueno, entonces, hasta aquí lo que tiene que ver con las diferencias de uno y de otro. Ahora, fíjense, cuando empezamos a, a hablar del control, eh, lo importante es que eh, se tendría como punto de partida que la ley define el marco de actuación dentro del cual se va a actuar o se va a ejercer esta cláusula habilitante. El problema es que este marco de actuación para las cláusulas habilitantes es bastante laxo. Quiere decir que si ustedes dan una mirada en las cláusulas habilitantes, efectivamente hay disposiciones legales que establecen los criterios, es decir, los lineamientos conforme a los cuales esas autoridades van a emitir reglas. Pero eh, también si en, encontrarán ustedes normas que son absolutamente ambiguas, que son normas de fin o de resultado. Y creo que esas son las más difíciles de controlar. Tiene que ver con que el legislador lo único que le dice al órgano administrativo es que para llegar a un fin preciso deberá emitir las reglas correspondientes. Por ejemplo, cuando eh, eh, la ley del de, Código Fiscal de la Federación dice que será el SAT, a través de una disposición administrativa general, la que determinará lo relativo a los registros o asientos que se llevarán en medios electrónicos y la información contable que deberá ingresarse a la página del SAT. Como ven, los lineamientos no están expuestos de manera expresa, digamos que eh, parecería que cuando le dice qué es lo que debe hacer, le está fijando límites. Pero si le dice que corresponde al SAT determinar los registros o asientos que se llevarán a medios electrónicos y el ingreso de la información contable a la página del SAT, lo único que le está diciendo es cuál es el concepto general que va a considerar la autoridad. Pero el contenido en particular no está a desarrollar. Esta clase de disposiciones, entonces, eh, deja un margen de actuación muy amplio para la autoridad administrativa. Eh, hay otras, por ejemplo, eh, hace años, en el año 2006, ¿no? el, eh, el presupuesto de egresos de la federación le permitió a la administración pública crear un programa de retiro anticipado y le dijo que eh, podía la, autor la administración pública determinar cuáles plazas iban a participar no le dijo eh, qué criterios iba a usar para que definiera esas plazas. Y entonces lo que hizo la administración pública fue decir que no participaban las plazas del sector salud, del sector educativo, del servicio exterior mexicano, de la defensa nacional marina, seguridad pública y seguridad nacional. Para quienes vivieron esa época, quizás recuerden que tuvimos muchísimos juicios de amparo en donde lo que precisamente se discutía era por qué habían excluido al sector salud y al sector educativo de ese programa de retiro anticipado y el punto de discusión era si había o no lineamientos en la cláusula habilitante del presupuesto de egresos. Esta clase de normas, por tanto, eh, establecen algún lineamiento, pero la discusión es si ese lineamiento es suficiente para evitar o erradicar eh, la arbitrariedad, la discriminación, eh, la, el trato desigual, eh, la falta de racionalidad del, del que va a regular un tema. A diferencia de estas dos, hay otros ejemplos en donde lo que le está pidiendo el legislador a esta autoridad al darle una cláusula habilitante es que tome datos de la realidad. Por ejemplo, el IEPS, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio, eh, establecía en algún momento que era la facultad de la Secretaría de Hacienda dar a conocer los elementos que se iban a considerar para fijar la tasa aplicable a la enajenación de gasolina y diésel. Y decía la ley, eh, los elementos que, que debe utilizar son el precio de referencia del combustible, el costo de manejo, el costo de transporte a la agencia de venta de Pemex, el margen comercial. Como ustedes advierten, lo que está diciéndole, y así lo resolvió la Suprema Corte en algún asunto, es que la autoridad administrativa vaya y tome datos de la realidad y su labor es de constatación, ¿no? Es decir, da información económica, en términos generales, información técnica, a través de la cual se va a incorporar ciertos contenidos a una regla que está prevista en la ley. Eh, sin embargo... Eh, precisamente esta diferencia que existe en algunas cláusulas habilitantes eh, entre aquellas que dan lineamientos, aquellas que no dan lineamientos y aquellas en donde realmente la actividad de la autoridad es una actividad de toma de datos de, de la realidad o de medición, es lo que hace un poco más complicado el manejo de estos temas cuando se van a litigio con el propósito de controlar su legalidad. Esto es cuando se trata de las cláusulas habilitantes. Ahora, cuando se trata de las normas que expiden los organismos constitucionales autónomos, entonces ahí la pregunta básica que ha hecho la Suprema Corte es si esa, el ejercicio de esa facultad corresponde a su ámbito competencial. Es decir, la primera pregunta es, ¿cuál es el fundamento, la justificación y la medida? de estas facultades cuasi legislativas y la respuesta es, en principio, el objeto del organismo constitucional autónomo y su ámbito de actuación. Pero como ven, pues se trata de criterios muy laxos, en realidad muy amplios, en donde caben muchos discursos. Y eso es lo más preocupante, porque cuando una persona va y discute estas cláusulas habilitantes o estas facultades cuasi normativas que tienen ciertos órganos, eh, la respuesta más simple de un tribunal es decirle: a ah, si sí le fijo lineamientos de acuerdo con las bases que señala la propia ley y podrá emitir aquellas disposiciones que no contrarían la ley. Es una respuesta bastante común o que no contrarían la constitución. Pero difícilmente los tribunales entran al estudio de los contenidos de estas eh, disposiciones generales que se emiten o de estas normas que se emiten en cumplimiento o en ejercicio de cláusulas habilitantes o de competencias de organismos constitucionales autónomos. Y ahí creo que es lo importante porque, como dirían nuestros abuelos, el diablo está en los detalles y los detalles de regulación. Eh, ¿Por qué? Porque la experiencia ha mostrado que eh, dentro de, estas, eh, de estos ejercicios normativos, las autoridades han perseguido muchos fines, no todos eh, con el eh, precisamente coincidentes con el sentido de la cláusula habilitante o del objeto para el cual fueron entregadas estas atribuciones. Y esto nos lleva entonces a considerar cuáles pueden ser los límites de la actuación o cuáles pueden ser los eh, criterios que vamos a usar para analizar estas normas. Primero. Eh, desde luego, la constitución eh, en el caso de las facultades espaciales normativas o la ley en el caso de las cláusulas habilitantes. El principio de legalidad. El principio de legalidad en sus manifestaciones eh, de reserva de ley y de subordinación a la ley. Es decir, eh, hay materias en donde solo la ley puede actuar ¿no? y hay materias eh, en donde eh, las cláusulas habilitantes pueden entrar, pero siempre subordinadas a la ley. Y los límites o la subordinación se puede establecer a partir de estos eh, lineamientos expresos o implícitos, ha dicho la jurisprudencia, que contienen las leyes. Eh, un segundo límite es la reserva reglamentaria. Habrá temas en donde las cláusulas habilitantes no puedan entrar porque hay una eh, reserva en favor del Ejecutivo Federal y entonces entre la ley y el ejercicio de la cláusula habilitante hay un reglamento y ahí tendría que considerarse si existe o no una reserva reglamentaria después del principio de legalidad o de el texto de la constitución en el caso de las facultades cuasi eh, normativas de los organismos constitucionales autónomos entraríamos naturalmente a eh, los derechos humanos y los principios de la constitución el principio de igualdad eh, y el principio de no discriminación y otros derechos humanos eh, que tienen que ver con pues, las materias de cada cláusula. Por ejemplo, si entráramos a los temas de, eh, eh, vamos a pensar, una norma técnica que tiene que ver con eh, los derechos de las audiencias en materia de radiodifusión, ahí. Eh, como ustedes podrán imaginar, pues no tenemos eh, un desarrollo constitucional abundante, no lo hay. Tampoco tenemos un desarrollo legal importante. Eh, y ahí, por ejemplo, la remisión que se hace a criterios de orden técnico sobre, por ejemplo, los códigos de ética que llevan las radiodifusoras, que deben ceñirse a los criterios técnicos que establezca, por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, ahí. Tenemos un campo fértil de análisis en donde directamente tendríamos que entrar a mirar si esas reglas que están estableciéndose eh, eh, son coincidentes, son congruentes con eh, los mandatos que derivan de un derecho humano. Y ahí, por ejemplo, podríamos usar alguna herramienta típica del análisis de constitucionalidad o de convencionalidad, como puede ser el test de proporcionalidad. ¿No? Es afín, o sea, persigue el fin, está justificado, es un medio idóneo, es un medio necesario o no lo es. Hay otros medios menos eh, regresivos o menos restrictivos, hay eh, progresividad o hay regresividad en la regulación y ahí entonces eh, el ejercicio de estas capacidades regulatorias de estos entes son especialmente preocupantes porque resulta que eh, los derechos vienen a hacer aquello que esos entes creen, afirman que es a partir de unas normas técnicas que ellos elaboran a partir de sus propias competencias. Este análisis me parece que es de lo más relevante porque hay una tendencia de muchos operadores jurídicos y judiciales a sostener que estos campos están vedados para el escrutinio judicial. Y ahí me parece que cuando hablamos de derechos humanos, no podríamos eh, eh, sostener que así lo es. Por ejemplo, una norma oficial mexicana que establezca eh, la manera o los protocolos de atención a mujeres, por ejemplo, en hospitales públicos que pueden tener que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por ejemplo, resulta que está en manos de esta norma oficial mexicana el que se realicen o no ciertas actividades, por ejemplo, que incluso son eh, son ejemplos de violencia obstétrica. En manos de quién está la decisión, pues de una autoridad administrativa que ha creado una regulación porque la ley se lo ha permitido y esa regulación, eh, pues ni siquiera responde a los parámetros de, de derechos humanos. O, por ejemplo, quién puede determinar eh, en qué casos, con qué condiciones, de qué manera se va a utilizar, por ejemplo eh, marihuana para producir medicamentos, eh, cuáles son la, los requisitos, eh, cuáles son las permisiones, eh, eh, cuáles son los tiempos y los modos. Todo eso está en manos de regulación administrativa. Y parte de estas reglas se expiden por órganos que tienen precisamente una cláusula habilitante donde eh, se les ha encomendado que regulen a la postre. El ejercicio de estas competencias normativas van a determinar en qué consiste nuestro derecho humano. Ya no hablamos, por ejemplo, en materia de salud. Y el ejemplo nos lo dio la pandemia muy claramente. Para quienes están familiarizados con el tema de la pandemia en tribunales, han de saber que se presentaron muchos casos en donde se estuvieron discutiendo las medidas que la autoridad administrativa estaba emitiendo en ejercicio de competencias normativas sobre a quién vacunar, cómo vacunar, cuándo vacunar, con qué vacunar, ¿no? O todas las medidas de control de la población y de la actividad económica. Todas estas medidas, ¿no? Que se emitieron por autoridades administrativas, algunas en ejercicios de competencias de, de cláusulas que la habilitantes, eh, pues eh, estaban sujetas a un control constitucional bastante dudoso porque eh, lo que ocurrió es que a pesar de que muchos juicios se promovieron y se concedieron las suspensiones y con eso se solucionaron los problemas en lo principal, eh, porque a, a la postre, pues, fueron cambiando las condiciones, se fue abriendo la política de vacunación, en fin, todo esto. Lo único que puso en evidencia es que el ejercicio del derecho a la salud dependía de lo que dijeran normas que no son legales, que son normas administrativas y cuyo escrutinio, por cierto, no se está realizando propiamente porque al cambiar las cosas, pues ha habido o cambio de situación jurídica o sensación de efectos u otros fenómenos que uh, están impidiendo que realmente estas disposiciones se estudien. Pero que se mostró claramente que el ejercicio del derecho a la salud, en todos sus sentidos, en el, en el derecho de las personas que dejaron de por ejemplo, recibir atención porque las clínicas se convirtieron a centros COVID, por ejemplo, todo eso dependió de una regulación administrativa. Entonces, por supuesto que los derechos humanos son, sin duda, uno de los ingredientes más importantes para el control de la constitucionalidad de estas disposiciones. Eh, sin embargo, hay un ingrediente que está presente en muchas de estas cláusulas y normas técnicas, que es el argumento de la eh, racionalidad especializada o del conocimiento técnico especializado. y este argumento es un argumento que no convence, pero vence en muchas ocasiones. Eh, pues hay quienes sostienen que, como estos órganos eh, son técnicos o, son, eh, o tienen eh, al menos la competencia, de ser expertos en cierta materia, entonces lo que ellos hacen o dicen debe considerarse eh, válido, legal o constitucional, solo porque son órganos técnicos. Sin embargo, otra vez, la experiencia en litigios de cierta especialidad ha mostrado que muchas decisiones de órganos técnicos no están avalados por evidencia científica. Quiere decir que la autoridad administrativa eh, atrás de esta apariencia de, de que son expertos en ciertas cuestiones técnicas, eh, no eh, realiza los procedimientos previos necesarios para tomar la mejor decisión. Es decir, no se eh, ajusta a las mejores prácticas internacionales, a los estándares internacionales, a la experiencia del propio país, a, la, a las evidencias que ha arrojado. Eh, otras reglas técnicas de la misma especialidad eh, y en consecuencia estas decisiones técnicas o bien carecen de motivación o fundamentación eh, adecuada o bien responden a, a otra clase de eh, reacciones generalmente frente a fenómenos que están ocurriendo en la realidad eh, y en donde la autoridad tiene que reaccionar rápidamente. El problema de reaccionar rápidamente es que lo hacen sin un procedimiento sólido que garantice que se trata de la mejor respuesta. Y ahí, ahí está la discusión sobre si los tribunales pueden o no pueden entrar al análisis de estos fenómenos y si pueden o no eh, pedir, exigir que la autoridad demuestre que sus criterios técnicos están basados en evidencia. Y aquí traería yo a cuenta... Eh, un asunto que, eh, o unos asuntos que ha trabajado la Suprema Corte sobre, eh, por ejemplo, cuando ha hablado de algunos casos en donde las leyes han tomado criterios técnicos, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando la Suprema Corte estudia eh, la ley del IVA, el artículo segundo de la ley del IVA, y ahí eh, dice, examina... Eh, que es una miscelánea la miscelánea fiscal de 2014 la que va a determinar por una cláusula habilitante cuáles son los alimentos básicos que no van a estar grabados con el impuesto entonces la Suprema Corte entra al estudio de esta miscelánea fiscal y determina que el listado de alimentos que tiene la miscelánea que tiene que ver con eh, una cadena de trigo una cadena de maíz y una cadena de otros cereales me refiero a cadenas alimenticias eh, estos datos eh, corresponden o son conformes con los datos que arroja el INEGI y que arroja el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social eh, como elementos para la canasta básica y de consumo básico. Y la Suprema Corte, entonces, para justificar o para determinar que una eh, miscelánea fiscal derivada de una cláusula habilitante eh, es eh, constitucional, atiende a la evidencia técnica económica que arrojan órganos ajenos a la autoridad administrativa, como es el INEGI y el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Incluso dice que se trata de eh, elementos o de, de productos de la canasta básica que son de consumo básico y utiliza una expresión que a mí me resulta bastante útil para este comentario, que dice lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba. Este principio en materia probatoria, no eh, eh, los principios que rigen la actividad probatoria de las partes, en donde se admite que la decisión técnica debe tener un sustento eh, probado, acreditado y demostrar. O eh, otro asunto que también es bastante interesante es cuando la Suprema Corte estudia eh, un, un tema también de impuestos, me parece. Eh, en donde establece que lo que está haciendo la ley es tomar el dato que arroja una norma oficial mexicana, ¿no? En donde se supone que el dato, la información científica de la norma oficial mexicana, pues eh, responde a un proceso donde han estado participando eh, los la, la sociedad civil, los expertos, eh, las autoridades que conocen la materia y entonces tiene eh, un sesgo de objetividad, digamos, no tiene un sesgo, sino más bien tiene una información objetiva, eh, confiable, que respalda la decisión de la, eh, del eh, legislador, me parece en aquel caso, eh, para adoptar cierto estándar técnico. Entonces, el asunto es que tengamos presente que el contenido de una eh, disposición general o una regla eh, general si es de orden técnico, debe estar sustentado en evidencia. Y ahí entramos a un tema bastante complicado, que es la capacidad probatoria de las partes y hasta dónde los tribunales estamos capacitados. Técnicamente tenemos las competencias necesarias para ventilar un asunto de esta naturaleza. Eh, me parece a mí que es de todos sabido que no tenemos... Eh, muy desarrolladas las capacidades probatorias en ciertas materias, especialmente en aquellas en donde eh, se necesita que el Estado, la autoridad administrativa, entregue la información que tomó en cuenta para crear ciertas reglas y que el particular tenga acceso a esa información. Eh, de manera que ahí tenemos un problema, primero, de opacidad gubernamental, que no se puede vencer a menos que los tribunales y las partes tengan un diálogo eh, positivo, fructífero, en donde la autoridad comprenda que para defender la constitucionalidad de su acto tiene que dar información y en donde el particular eh, tenga eh, la astucia, la capacidad eh, económica eh, de operación para eh, obtener información que resulte útil al tribunal eh, para resolver un punto y en donde exista información pública disponible, que es bastante complicado. Eh, y luego que también eh, tengamos en cuenta que hay entidades públicas que tienen información relevante y que generalmente está disponible eh, que no son directamente conducentes a los litigios pero que sin embargo los tribunales nos sirven. por ejemplo investigaciones que hacen las comisiones de derechos humanos en donde eh, aportan información relevante en temas técnicos y que luego puede ser aprovechada por los tribunales trayéndola a juicio como eh, hechos notorios eh, porque están disponibles en páginas oficiales incluso en publicaciones en el diario oficial de la federación. Eh, la parte de la evidencia técnica es muy relevante eh, poco poco desarrollada por los abogados litigantes y también poco desarrollada por los tribunales. sin embargo si ustedes eh, están atentos a algunos criterios de la Suprema Corte, por ejemplo, en materia de medio ambiente, donde eh, lo que, o en el caso de impuestos ecológicos, un tema bastante interesante, el tema de los impuestos ecológicos, ahí en ese asunto, por ejemplo, cuando la Suprema Corte estudia esta legislación de Zacatecas, me parece que es la que estableció los impuestos ecológicos que analizó, y es, estudia los estándares técnicos que está adoptando la legislación. Los avala porque dice que son coincidentes con la información que obtiene de ciertos arreglos internacionales en materia medioambiental, tomados del protocolo de Kioto, por ejemplo. Eh, y ahí, con esta información técnica, respalda la decisión del legislador de esa entidad federativa para establecer los elementos del impuesto. Entonces, pues, como ven, creo que hay, es una ventana de oportunidad relevante el considerar que. Tratándose de normas técnicas, es necesario que la autoridad demuestre que tiene los estudios y las evidencias necesarias para adoptar esas normas técnicas. Desde luego, es indudable que también eh, pueden estar, eh, digamos, inmersos en estas discusiones elementos que escapan del control eh, judicial. Me refiero a ciertas decisiones de orden político, eh, macroeconómico. Eh, de tipo de, de política o de políticas públicas que no tienen que ver directamente con derechos humanos, sino que tienen que ver con la concepción de Estado. Y ahí es el, el punto de encuentro entre el arbitrio judicial y estas decisiones de tipo político. ¿Qué clase de economía queremos? ¿Una economía planificada? ¿Una economía mixta? ¿No? Eh, que se encuentra, digamos, en un contexto más amplio que el de la pura competencia económica. Por ejemplo, esta clase de decisiones, pues eh, evidentemente escapan del control de los tribunales. Eh, pero identificarlas es una labor complicada. Por ejemplo, en el caso que les puse, en donde es una miscelánea fiscal la que va a determinar los elementos eh, para fijar la tasa de enajenación de gasolina para efectos del impuesto. Un elemento de, ese, de esa regla es el margen comercial en favor del de, eh, Estado, en favor de Pemex. Eh, la decisión de cuánto debe ganar Pemex en una operación, por ejemplo, es una decisión puramente eh, política, de, de estrategia económica. De, de, de actividad económica, de, de qué rentabilidad va a obtener el Estado, ¿no? Y hasta dónde un tribunal podría entrar al estudio de ese tema. Pues eh, bastante complicado que un tribunal tenga elementos y capacidades porque estaría entrando en un tema que, en mi opinión, sería eh, ajeno al control judicial. Sin embargo, el, la decisión, por ejemplo, de eh, permitir, es decir, de cobrarle a un usuario una cantidad que sea eh, evidentemente desproporcionada respecto del costo eh, que tiene un bien público, a mí me parece que esto sí podría ser sometido a la, al escrutinio judicial en la medida en que pues, tendría que ser razonal, razón, razonable o tendría que tener un principio de racionalidad económica porque el precio público finalmente se convierte en una aportación patrimonial a cargo de la población. Entonces, eh, tampoco se trata de, de, de que utilicemos un medio eh, que es aceptado desde el punto de vista constitucional, como pueden ser las tarifas de bienes públicos, que no están sujetos al principio de equidad ni de proporcionalidad tributarias, pero sí a otros principios, como el principio de racionalidad económica en donde no sé, entonces la autoridad no podría utilizar un medio de esta naturaleza para lograr un propósito distinto, como por ejemplo obtener ingresos eh, de una fuente eh, distinta, digamos, al costo de estos bienes públicos. Entonces, como ven ustedes, estos temas pueden parecer eh, poco ortodoxos en realidad para algunos. Eh, es más fácil simplemente utilizar el discurso de que se trata de una cláusula habilitante y que todo lo que haga la autoridad en ejercicio de las cláusulas habilitantes, pues está bien, es correcto y es legal y es válido. ¿Por qué? Porque así lo dijo el legislador. Y en el caso de las facultades de organismos constitucionales autónomos, igualmente porque así lo dijo la Constitución. A mí me parece que el ejercicio de estas capacidades no puede entenderse eh, ajeno o extraño al control judicial en temas de derechos humanos y de, de control de constitucionalidad y convencionalidad, y que más bien la dificultad radica en encontrar cuál es el punto adecuado del control eh, y cuáles son los argumentos que sí se pueden estudiar y cuáles son los que no se pueden estudiar. Y esto eh, depende, uno, por supuesto, de la argumentación que hagan las partes en un juicio. Eh, muchos abogados lamentablemente a pesar de la reforma al 17 constitucional siguen en un discurso en donde lo que se hace valer siempre es forma y procedimiento y casi nunca fondo eh, dos eh, hay muchos abogados que no estudian los temas sustantivos de manera que no sabrían cómo plantear un argumento de fondo en un tratándose del contenido de una norma de esta naturaleza tres eh, no tenemos desarrollo técnico de profesionales, me refiero a peritos, son muy caros, no todas las personas tienen acceso, nosotros no contamos tampoco con un cuerpo de peritos en muchas materias y eso dificulta este, el avance de la prueba pericial con todo y que eh, pues, eh, se esté trabajando el tema de prueba pericial en diferentes foros académicos y científicos en el país, ¿no? Y de nuevas tecnologías, por supuesto. Hay muy pocos abogados en el foro que tengan especialidad en estos temas, por tanto, pues hay muy pocos litigios de fondo fondo. Eh, cuatro, hay resistencias institucionales eh, para proporcionar información, para abrir expedientes, para no hay memorias de la actividad pública en ciertas materias. Eh, eh, y cinco, digamos, estamos en un tema en donde eh, el discurso político o el, el de, de que esta es una decisión de, de apreciación del orden público, del interés social, este, de buenas, eh, digamos, de decisiones en donde el gobierno es el que debe tener la última palabra, en suma, de deferencia en favor de la administración, eh, es, es un concepto que está bastante presente y que entonces entorpece un poco el desarrollo de estos litigios. Para mí, el punto central es eh, la defensa de los derechos humanos. Y me parece que el juez en materia de eh, amparo o en materia de contencioso administrativo o en materia de otros medios de control de constitucionalidad o de convencionalidad, tiene todas las eh, herramientas y las capacidades para hacer un análisis cuando esta clase de normas eh, determinen el alcance real, práctico, cotidiano de eh, los derechos humanos. Y para acabar con esto... Eh, pondré el ejemplo de la vigilancia ciudadana. Por ejemplo, el asunto de eh, cuáles son los protocolos de vigilancia de actuación, cuáles son las reglas que determinan, eh, cómo se usan las cámaras en los centros de vigilancia de las ciudades, cuál es la información que recopilan, cómo se almacena, se organiza, eh, qué clase de perfiles se crean con el uso de estas nuevas tecnologías, todo ese mundo que significa finalmente control sobre la libertad y la conducta de las personas. todo ese mundo está puramente regulado por normas administrativas, no por normas legales. los límites más extremos están en la ley, pero la realidad de, esa, de esas operaciones, pues, está regida por normas administrativas. la pregunta es, entonces, quién ejerce control sobre esas normas administrativas? me parece a mí que los tribunales. Bien, bueno, pues hasta aquí fue la conversación sobre este tema. Ojalá les haya parecido útil e interesante y bueno, pues estoy a sus órdenes eh, para cualquier pregunta o comentario sobre esta exposición. Muchas gracias. Al contrario, magistrada, muchísimas gracias por compartirnos tan, tan brillante plática, tanto en su extensión como en su profundidad y su habilidad para hacerla clara, a pesar de que es algo bastante complejo y bastante técnico. Sin duda ha llamado mucho la atención de nuestro público, que tenemos aquí bastantes eh, juzgadores, magistrados y jueces que están escuchándonos, entonces eh, pues esperamos que nos hagan ellos sus preguntas. En tanto, si nos permite, también está aquí ya el doctor Estrada Michel, eh, podemos hacerle unas preguntas nosotros. Eh, mencionaba usted, ¿no? Que finalmente la parte más preocupante de estas cláusulas es cuando tocan derechos humanos. ¿Cree usted que debiera de existir una restricción previa para que es los contenidos de derechos humanos que están en la Constitución no puedan ser tocados por estas cláusulas habilitantes? ¿O tiene que ser siempre un control eh, posterior y por lo, a posteriori por los tribunales que, que se pueda hacer esta defensa de los derechos que se contienen en la Constitución? Me parece que es inevitable que las normas técnicas incidan sobre el ejercicio de derechos humanos. No sobre los contenidos nucleares, me parece clarísimo, sino sobre los aspectos que, eh, que, que intervienen en su vivencia cotidiana, en la manera en que se viven los derechos humanos. Por poner el ejemplo del derecho a la salud, ¿no? El derecho a la salud con todas sus implicaciones, medicamentos, atención completa, oportuna, al máximo de los recursos y capacidades que tiene el Estado, eso está en la ley o en la Constitución, no hay problema. El problema es cuando va usted a un hospital público y el programa, por ejemplo, de medicamentos, pues restringe a unos medicamentos y no a otro. O los criterios para entrar a un programa, por, por ejemplo, de, de, de fertilización asistida, pues está la edad y las condiciones en un programa, pero no en la ley. Entonces, el acceso real está determinado por normas técnicas. La creación, por ejemplo, de una clínica de, para, para enfermedades, es, no sé que por ejemplo, contagiosas o de investigación para enfermedades del cerebro. Eso está determinado en un programa de acción, en un programa presupuestal, en protocolos determinados. Eso está en normas administrativas. Entonces, no importa si Constitución no reconoce los derechos, no importa si la ley es perfecta y dice que la autoridad debe hacer todo, la realidad está determinada, por esas normas administrativas que determinan el empleo de recursos, el empleo de personal, las investigaciones, las instalaciones, la infraestructura. infraestructura. Entonces, la obligación del Estado de garantizar el ejercicio de los derechos humanos tiene que ver con la creación de infraestructura y tiene que ver con los protocolos y tiene que ver con la capacitación de los servidores públicos y tiene que ver con los recursos dispuestos para ese objeto. Todo eso es administrativo. Entonces, me parece inevitable que así sea. Pero entonces, ¿no deberíamos más bien tener una restricción para que todo esto esté regulado en la ley y no pueda ser delegado? No es posible. No habría ley que pudiera hacer todo esto. Imagínese una ley que le dijera todo eso. No, porque todo eso está determinado por la actividad cotidiana, por, por, por lo que pasa día con día, eh, por lo que va ocurriendo semana, mes y mes y semestre. Vea usted, por ejemplo, ahorita la inflación. Pues te obliga a tomar medidas importantes, ¿no? Y eso no lo puede estar en la ley, es un fenómeno cambiante, dinámico de todos los días, ¿no? O, por ejemplo, los avances en materia de, decía yo, violencia obstétrica. Eh, que acabo de trabajar para, un, para una cosa de Suprema Corte y entonces ahí ves oye eh, el protocolo que establece cuáles son eh, los procedimientos a seguir en el caso de un embarazo por ejemplo esa es una norma técnica no y por ejemplo ahí si sí se establece que los doctores pueden hacer una serie de maniobras en la mujer embarazada eso está en una norma técnica aunque sea violencia obstétrica está ahí y los doctores dicen pues yo hago lo que mi norma técnica dice no el doctor Estrada tiene una manita levantada, doctor, cómo está. Así es, mi queridísima magistrada. Bueno, eh, yo quería decirle que precisamente en el curso de derechos humanos que se imparte en el Instituto de Ciencias Jurídicas de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, justo eh, de manera concomitante está eh, aula tiempo de derechos. Su eh, texto magnífico sobre el juicio de amparo es el texto de referencia. Ay, qué amable, gracias doctor. Y ahí hemos aprendido, digo hemos porque pues, la verdad es que para mí ha sido una lectura muy, muy vivificante, hemos aprendido cómo funciona el principio de reserva de ley eh, en estas y otras muchas materias. ¿no? Y eh, un poco eh, con, eh, conectando con lo que preguntaba nuestro director general. Eh, ¿Hasta dónde llegaría el límite en el sistema de fuentes para que solamente respetando un principio de ley, no necesariamente de ley constitucional, pero sí quizá integrada al bloque de constitucionalidad, eh, pudieran eh, respetarse a plenitud? La, la, eh, vamos a decirlo, el derecho a la buena administración, a una buena administración pública. Eh, las cláusulas habilitantes. Eh, eh, tocan, lindan con, con alguna eh, situación, por lo menos discutible en términos de reserva de ley y de reserva de ley constitucional y de bloque. Eh, si pudiéramos, yo sé que no se puede, y usted me va a decir, pues, precisamente eh, ese es el asunto, pero si pudiéramos generar una suerte de abstracción que nos permitiera más o menos establecer eh, reglas generales al respecto. Privilegio de leerla y de escucharla en esta tarde. En esta tarde excepcional. Gracias, doctor. Eh, pues yo creo que no podemos establecer de manera abstracta eh, una solución a este asunto. Por las razones que acabo de, hoy de platicar, me parece que es inevitable eh, que el legislador eh, permita que sean otros órganos los que tomen decisiones sobre temas que están. Eh, vinculados con algunos aspectos, esto sí, con algunos aspectos de eh, la administración, ¿no? Que tiene que ver con cómo hacemos real aquello que está ordenado en la ley. Entonces, creo yo que, eh, por supuesto, lo primero es cumplir lo que dijo Corte en 2003, establece bases y lineamientos, es decir, esta, esta idea de, de fijo un fin y tú verás cómo llegas a ese fin, no me parece que sea la mejor idea porque permite que sea la administración la que fije cualquier medio para alcanzar un fin y entramos un poco ahí en el problema del desvío de, de poder, ¿no? Me parece que siempre debe haber lineamientos, no debe haber cláusulas habilitantes amplias y ambiguas, pero creo que eso no remedia. Para mí el remedio está en controlar precisamente el producto de esas, de esas cláusulas. Por eso es que yo hago hincapié aunque, en que, aunque es inevitable, y más ahora con los organismos constitucionales autónomos que tienen estas competencias, aunque es inevitable por el diseño constitucional que tenemos que estos órganos expidan sus normas, lo que, lo que sí se puede hacer es controlarlos. El problema es que, con el argumento de que son especialistas, entonces parecería que renunciamos al control y decimos: él es el que sabe. El problema de que el que sabe primero, pues que a veces no sabe y entonces eh, lo hace sin conocimiento y segundo, que sabe, pero no le preocupa la discriminación, sabe, pero no le preocupa la igualdad, sabe, pero no le preocupa la idoneidad de la medida, no sabe, pero no le preocupa la diversidad social, y entonces ahí creo que el enfoque de derechos humanos de género eh, tiene que ver con el de, el de minorías, en fin, todos estos principios creo que tienen que ver con el control de esas actividades. Esa sería mi, mi comentario, doctor. Oiga, perdón, y eh, se me olvidó preguntarle esto. ¿Esto es indistinto si se trata de órganos reguladores o de órganos garantes? Bueno, o el órgano que de... garante no debería tener ninguna posibilidad de. No sé, en abstracto me parece complicado contestarlo. Yo creo que habría que ver eh, los casos. No, no podría yo contestar de manera, de manera general. Eh... Estoy hablando yo principalmente de órganos reguladores, que es lo que yo he experimentado, lo que me parece que así es, es importante porque lo he vivido. Eh, no sé, doctor, me parece que órganos reguladores serían los que tendrían que tener esta este, este ejercicio de control para sus productos. Mil gracias. ¿De qué, doctor? Al contrario, gusto en saludarlo y muchas gracias otra vez por la invitación. Doctor Ruiz, a sus órdenes, aquí sigo. No lo escuchamos porque tiene su micrófono apagado. Si sí, es que estamos acá, lado a lado, el doctor Estrada y yo, entonces hacemos eco. Este, eh, no, pues muchísimas gracias, magistrada. No tenemos más preguntas del, del público en este momento. Entonces, los invitamos a que, si son tímidos, nos las manden por correo y se las hacemos a llegar con, con todo gusto a usted. Si ustedes están amables de apoyarnos después. Y, eh, pues, de. de eh, si ya no hay más preguntas, pues darle las gracias por esta oportunidad, por esta tarde magnífica de que nos pudo compartir su conocimiento. Y pues queremos darle nuestro agradecimiento, entregándole un reconocimiento tanto de la Fundación Aguirre Azora Chávez Jauregui, como de la revista Tiempo de Derechos, como del Instituto de Ciencia Jurídica. Todos ellos integran este espacio que es el aula virtual, que es nuestro taller de saberes y de diálogo. Entonces, un reconocimiento a usted por su excelente participación como anfitriona en este programa de orden constitucional que, pues, en estos tiempos modernos se lo entregamos vía electrónica en este instante y se lo haremos llegar con todo gusto en, en los próximos días eh, vía física. Y, pues, muchísimas gracias, magistrada. Esperamos que esta sea la primera de muchas veces que podamos contar con su, con su participación. Es usted muy querida y muy admirada por el gremio, tanto jurídico... Ah, espérame que sí, hay aquí una... Pregunta. Ana, Ana Luisa Ordóñez nos dice muchas felicidades, todo muy claro. Gracias. Eh, <laughs> gracias, Ana Luisa, qué amable. <laughs> eh, 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 pues esperamos que esta sea la primera de muchas oportunidades que podemos contar con usted. Eh, muchísimas gracias y pues eh, nos, eh, esperamos de devolverla con nosotros.